Buenos días, jueves 22 de diciembre de 2022. Senado va por la segundita. Toda vez que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no asistió a la convocatoria que le hizo a la Cámara de Senadores para el pasado 15 de diciembre, esta instancia anunció que enviará una conminatoria para que esa autoridad brinde un informe oral sobre los 36 días de paro cívico. El titular del Senado, Andrónico Rodríguez, advirtió con recurrir a la vía penal en caso de que esa segunda convocatoria no sea atendida por Camacho. Trascendió que el gobernador Camacho envió una nota al Senado Nacional justificando su ausencia a la primera convocatoria, argumentando que la Asamblea Legislativa no tiene tuición para fiscalizar a los gobiernos autónomos departamentales. En respuesta a esa posición desde el Senado, se recordó que tanto la Constitución como la Ley de Autonomías obligan a todas las autoridades de los gobiernos subnacionales presentarse personalmente para brindar la información que fuese requerida por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se adelantó que la segunda convocatoria al gobernador Camacho se emitirá inmediatamente después de concluido el receso parlamentario, que comenzará el 24 de diciembre y se extenderá hasta el 7 de enero de 2023. Otra denuncia contra Camacho y Calvo. El Consejo Nacional de Marcas y Ayllus de Collasuyo, CONAMAC, presentó ayer ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y contra el dirigente cívico Rómulo Calvo por el paro de 36 días que ambos promovieron en ese departamento. Según el dirigente Ramiro Jorge Cucho, la denuncia señala la presunta comisión de los delitos de allanamiento agravado de domicilio, porte y tenencia ilícita de explosivos, instigación a delinquir, racismo y discriminación, entre otros, teniendo como hechos probatorios los violentos sucesos registrados durante la toma y quema de las sedes de algunas organizaciones sociales en la capital cruceña. A tiempo de presentar la denuncia, el líder de CONAMAC manifestó su esperanza de que la justicia pueda actuar de forma adecuada y oportuna en este caso. Fluye el desaguadero. Luego de la anunciada tregua navideña, dispuesta por las organizaciones sociales peruanas que bloqueaban hasta el martes las vías que unen Bolivia y Perú, el flujo de camiones desde y hacia Bolivia comenzó a regularizarse este miércoles. Información proporcionada por nuestra Cancillería refería que cerca de 400 camiones bolivianos que estaban retenidos en diferentes puntos del Perú tenían la posibilidad de retornar al país tan pronto reabra sus instalaciones el Centro Binacional de Atención Frontera, situado en Desaguadero, hecho que estaba previsto para las 9 de la mañana de este miércoles. En todo caso, se puntualizó que este levantamiento temporal de los bloqueos está garantizado en el lado peruano de Desaguadero, desconociéndose, por ahora, si una medida de tregua similar sería tomada por los bloqueadores en otras carreteras y caminos del Perú. La gestora a paso firme. Según el gerente de la gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo, existe un 63% de avance en la migración de datos de los aportantes a las dos AFPs, habiéndose registrado hasta el momento a poco más de 8.000 nuevos afiliados. Según Durán, considerando este avance del 63%, se da por descontado que hasta mayo del año que viene se tenga concluido el proceso de migración, comenzando a partir de ese momento la administración total del sistema integral de pensiones por cuenta de la gestora, tal como establece el decreto 4585. A juicio del funcionario, este año 2022 fue muy positivo, pues se logró poner en funcionamiento el sistema que por ahora es parcial, pero que desde mayo próximo cubrirá de modo eficiente a todos los beneficiarios de la renta dignidad y de los regímenes contributivos y semicontributivo. El teleférico quiere más café. A tiempo de asegurar que el periodo crítico que atravesó la empresa Mi Teleférico luego de los 11 meses del anterior gobierno ha sido superado, se informó que en la presente gestión recaudó alrededor de 184 millones de bolivianos.
Según su gerente, Sergio Choque, el teleférico no recibe fondos del Estado, generando sus propios recursos a partir de los servicios de transporte que presta y del alquiler de sus espacios. Reveló que todas las líneas aportan a esa recaudación, excepción de la Café, que por su corta longitud no resulta atractiva para los vecinos. Según Choque, en breve presentará al Gobierno Nacional un proyecto para ampliar la línea Café, que por ahora une Miraflores con Villa San Antonio y que en su nuevo ramal podría extenderse hasta Pampajas, generando así un mayor flujo de pasajeros y mejores ingresos para la empresa. 100 bolivianos por raivanizados ilegales. Se confirmó que a partir del próximo 1 de enero, aquellos vehículos que tengan sus vidrios polarizados o raivanizados y que no hubieran realizado el trámite de autorización serán sancionados con una multa de 100 bolivianos. Según la autoridad del Área de Seguridad Ciudadana, el plazo para realizar este trámite vence este 31 de diciembre y no será ampliado nuevamente, iniciándose los operativos de control ni bien haya iniciado el año 2023. Se recomienda completar este trámite de autorización en las instalaciones de Vol 110, donde se brinda atención desde las 7 de la mañana, evitando de ese modo ser multado con 100 bolivianos. Recordando que la roseta habilitante cuesta 200 bolivianos para los vehículos particulares y 100 bolivianos para los de servicio público. A la fecha, son más de 30.000 los vehículos con este tipo de vidrios que ya complementaron el trámite de autorización. Final feliz para la enfermera. Habían transcurrido 7 días desde que se la denunció como desaparecida y finalmente, la noche de este martes, la enfermera cruceña María Eugenia Seas Pessoa se presentó en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Sana y Salva. Narró en su declaración que fue trasladada a un lugar desconocido, que permaneció encerrada en una habitación donde no veía a nadie y solo le daban comida y que al final fue abandonada en la carretera al norte. Desde allí caminó pidiendo ayuda para poder acercarse a la ciudad de Santa Cruz y una vez en la urbe se presentó en la FELCC. Enfermera secuestrada por la que sus captores habían pedido a su familia un rescate de $15.000, no refería en sus dichos ni tenía en su cuerpo señales de haber sufrido violencia, apenas los pies hinchados por su larga caminata. Fiscal y policías intentan ahora dar con los autores de este secuestro, quienes, según sus hipótesis, habrían decidido liberar a la enfermera para darse a la fuga y que se habrían sentido acorralados por la policía. Un feminicidio menos. Luego de que el martes pasado se informara del hallazgo de restos humanos en el río Orcojahuira de La Paz, adelantándose entonces que podría tratarse de una mujer, ayer el fiscal a cargo de la causa reveló que tras la autopsia practicada en dichos restos humanos, se determinó que corresponden a una persona de sexo masculino. Según el fiscal, no se pudo determinar la edad ni la identidad del infortunado, quedando descartado que en su muerte pudiera haber alguna persona involucrada, no encontrándose signos de violencia, tratándose más bien de una caída accidental al río, que luego lo arrastró provocándole la muerte. Por ahora, los restos se encuentran en la morgue judicial a la espera de que sean reclamados por algún familiar del fallecido. En consecuencia, lo que en principio había sido indicado como un probable nuevo caso de feminicidio terminó confirmándose como la muerte accidental de un varón por ahora no identificado. A esta Navidad le faltarán 4 niños. Primero fue Rodrigo, de 10 años, que murió en el intento de salvar a su madre, que cayó y murió en un canal de drenaje de Santa Cruz. Le siguió Juan Manuel, de 10 años, que mientras pastaba sus ovejas en el municipio potosino de Uncía, murió fulminado por una descarga eléctrica luego de que tocara unos cables de alta tensión. Y ayer se conoció de otros 2 niños que perdieron la vida, esta vez en Cochabamba. Se trata de 2 hermanitos de 8 y 14 años de edad que lavaban ropa en inmediaciones del río Chocaya, en el municipio de Quillacollo, y que cuando se dedicaban a nadar fueron arrastrados por una intempestiva crecida de sus aguas, provocándoles la muerte por ahogamiento.
La policía informó que los cuerpos de los infortunados hermanitos no fueron trasladados al IDIF para la autopsia de rigor por la opción de la familia, que no aceptó que se los lleve a la ciudad. En el mundo, los Castillo en México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que ayer, minutos antes de las 8 de la mañana, llegaron a su país Lilia Paredes, esposa del expresidente peruano Pedro Castillo, junto a sus hijos Arnold y Alondra Castillo, quienes están en condición de refugiados políticos. Ahora resta que se traslade a México el embajador de ese país en Lima, Pablo Monroy, quien el pasado martes fue declarado persona no grata por el gobierno peruano, presidido por Dina Boluarte, que le dio 72 horas para abandonar su país tras acusarlo de injerencia. A pesar del tensionamiento, el presidente mexicano descartó romper relaciones diplomáticas con Perú, entre otras cosas, porque necesitan mantener su embajada para brindar protección a los mexicanos que radican y trabajan en ese país. En cuanto a la crisis peruana, López Obrador dijo que él sabe distinguir muy bien entre lo que es el pueblo del Perú, que es un pueblo hermano, y la actitud de la clase política y de los grupos de poder económico, que son los que han mantenido esta crisis por sus ambiciones personales y sus intereses políticos. Y en los deportes, maestro internacional a los 14. El ajedrecista cochabambino Licael Ticona, de 14 años de edad, ganó el 22º Campeonato Sudamericano Sub-20 de ajedrez y con ello conquistó el título de maestro internacional y una norma de gran maestro. El precoz campeón del juego, Ciencia, ingresó al selecto grupo de ganadores de estos títulos, que estaban reservados hasta ahora para los cruceños José Gemi y Johnny Cueto. Para coronar ese objetivo, Micael tuvo una destacada participación en el torneo sudamericano disputado en Santa Cruz, del que tomaron parte 29 deportistas de 6 países. Micael Ticona compartió el primer lugar con 6,5 puntos junto a otros 2 ajedrecistas de Brasil y Perú, asegurándose el primer lugar en el campeonato gracias a sus 5 triunfos, 3 empates y solo una derrota.